En esta ronda de entrevistas preelectorales y esta posibilidad que tienen los candidatos a través de Santo y Pecador de poder debatir sobre las instancias finales, aquellas instancias finales que llegarán también de la mano del oficialismo y la oposición en cuanto a los números, porque de eso estamos hablando, de números. Alfredo Gómez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de compartir este espacio. Alfredo Gómez, uno de los dirigentes políticos más reconocidos como opositores y sobre todo aquellos que siempre pueden decirle a cada uno de los gobiernos, sea oficialismo, sea oposición, las cosas. ¿Qué hay para decirle hoy, Alfredo, a la oposición y al oficialismo, ¿no? Primero al oficialismo, vamos. Bueno, si en el caso del oficialismo, que cometió los mismos errores que lo que fue, digamos, en su momento el Frente Cívico, al cual yo también participé y fui, digamos, parte, en subestimar y no preparar a Catamarca para lo que está pasando hoy, no la pandemia, lo que es peor, la falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de salidas, no nos dedicamos a hacer estadios, en lugar de traer el gas a todo el interior, en lugar de traer energía a todo el interior para que las fábricas tuvieran posibilidades, no solo aquí en el Valle Central, sino en el interior. La reventamos la plata de la minería en cosas superfluas y no se trabajó haciendo lo troncal para que hoy un empresario no dude en venir a invertir en una provincia como Catamarca y que nuestros chicos no vean como única salida la terminal y salir a buscar laburo en otro lado. Lo verán muchas veces combatiendo incendios, haciéndose cargo de los bomberos voluntarios en la provincia de Catamarca. Y la pasaron bastante complicada, ¿no? En época de pandemia, estuvieron trabajando codo a codo con las fuerzas. ¿Y qué enseñanza te dejó esto de la pandemia? ¿Estamos más buenos o no? Mira, la pandemia. Mira, nos dejó primero, en cierta forma, el orgullo de, en el caso de todos los bomberos voluntarios de la provincia, que son más de 350 hombres y mujeres en 14 cuarteles que vamos ahora. Arrancamos con 3 cuarteles, la Federación, con el doctor Cabur, y ya vamos con 14 de acuerdo al mapa de la emergencia, y que se pusieron también la pandemia encima a la par de los médicos, a la par de la policía, a la par de gendarmería y todo, y que nunca dijeron esto no lo podemos hacer más hasta el día de hoy. En algunos municipios, por el caso de Santa María, Fiambalá, son ellos los que están enterrando los cadáveres a la madrugada con todos los protocolos de COVID, son los bomberos. Y que sí, y creo que el actual gobierno de la provincia le debe el reconocimiento a ellos, porque son chicos que lo dan todo sin pedir nada a cambio. Repito, no cobran un sueldo, no cobran nada. Tenemos el reconocimiento de la gente, que es lo mejor que nos puede pasar cuando por ahí viene alguien y te dice, por ejemplo, muchas gracias porque hace un par de años atrás ustedes me apagaron el auto, me enseñaron una señora otra vez, sacaron un animal del pozo, ¿viste? Pero falta el reconocimiento de los que lo tienen que dar. Vos ya fuiste legislador, estuviste ahí en la Cámara de Diputados, y después pasaste, bueno, por muchas tareas, pero después con el tema de bomberos, digo, ¿qué te moviliza volver a un lugar? Esto me hago cargo, lo digo yo. Tan aburrido, tan frío, tan lejos de la gente, porque yo tengo que el espacio legislativo está totalmente alejado de la gente, de la realidad. Digo, capaz que ahora te sirve volver de estar en medio de la gente a ser legislador, puede ser distinto, pero ¿qué te hace volver? No, lo que están alejados de la gente son los legisladores. Bueno, sí. No, acá es inversamente proporcional, al contrario. Vos cuando, en nuestro caso que tenemos la experiencia de haber sido diputado, que hemos cometido muchos errores, fueron momentos también políticamente muy, muy virulentos, pero aprendimos muchísimo y muchas de las propuestas y de las leyes, proyectos de ley que nosotros impulsamos, desde el botón de pánico, de las mujeres, el tema de seguridad en las cárceles, el tema de un montón de medidas apuntadas a lo que uno más entiende y más cree que es preocupante, que es el tema de la seguridad. Hoy estás viendo como que el año pasado se la pasaron realmente debatiendo pavadas, pero esto para ambos, para todos los bloques, o sea, y no hubo un trabajo de decir, muchachos, el mundo está ardiendo, ¿viste? Jodían con la pandemia de que si fulano, y después se adherían o no adherían a los repudios a las vacunaciones VIP. No jodamos cuando se te está ardiendo, cuando vos tenés problemas en tu casa, gravísimo. Hacer lo que hicieron todos los diputados,
Es lamentable, o sea, en ese sentido, creo que, en la, pero no en mi persona, esto también lo tomamos de un punto de vista muy general. Hace falta que la oreja esté puesta realmente en lo que a la gente le duele, y yo los invito a que vayan a ver, lamentablemente, cuando los padres están despidiendo a sus chicos porque se van, porque la provincia no tiene trabajo, no hay posibilidades, y la solución no es andar pillando planes. Vamos, hay mucha gente que tiene sus dos brazos para trabajar. El catamarqueño, cuando sale de su provincia, vos ves en Buenos Aires, en todos los lugares, es una mano de obra muy requerida, porque es cumplidor, porque labura. ¿Y no quieren volver más? Pero claro, vos tenés en el sur, barrio La Prida, muchos chicos de Tirogasta. ¿Te barrio... pasó, Alfredo? ¿Eh? ¿Te pasó? Bueno, yo tengo 5 hijos y obviamente también esto de decir, yo lo hago, a mi hijo le digo, bueno, usted estuvo en la universidad pública y se recibió gracias al esfuerzo de la familia, pero usted tiene que volver a Catamarca. ¿Eso le decís a tus hijos? Claro, y tienen que volver y, volver y devolverle a Catamarca lo que Catamarca invirtió en usted. ¿Viste? Pero dice, viene, ¿y qué hacemos, papá? Entonces, como el ejemplo de cientos de familias en todo el interior de la provincia, donde ese chico no tiene opciones que repetir la historia de su papá o de su abuelo, ¿me entendés? Y en Promesa, que yo me acuerdo, en el año 94-95 andábamos con Arnoldo Castillo en La Paz por el tema del agua. Hoy los productores cabriteros siguen teniendo el mismo problema, ¿me entendés? Tienen que vender por moneda su producción porque no hay agua. Entonces, ¿cómo después de 30 años, después de toda la regalía minera, aquel gobierno, este gobierno, que le siguen pifiando? Mirá, podemos hablar del plan Tomate, del plan Mosto, de los toros de Brizuela, lo que vos quieras, todos parches que no funcionaron, y la producción de Catamarca sigue destruida. Mirá los tabacaleros en el este esperando que le tiren un subsidio, cuando Catamarca era una de las principales productoras de tabaco del noroeste argentino. Te voy a mencionar algunos nombres, me gustaría que apelo a tu poder de síntesis con 2 o 3 palabras para definir a personas. A ver. Lucía Colpassi. Una gran dirigente con mucha visión. Raúl Jalín. Un muy buen empresario, pero como Macri creo que le falta corazón. Brizuela de Morán. Y un hombre que hizo perder, un hacedor por un lado, pero hizo perder el tren de la historia a Catamarca en el momento donde había mucha plata para hacer la inversión que hacía falta en ese momento. Oscar Castillo. Y un maquiavelo de la política, ¿sí? Muy, muy inteligente, con una visión tremenda, que lamentable, yo creo que le tocó borrar el peor año de la historia, el 2001 de Catamarca, y aún así mantuvo la paz social, mantuvo los sueldos, esos bonos, esos cartones de 2 pesos, le descontó. Bomberos voluntarios. Bueno, y una pasión que cuando a veces mis hijos me dicen por qué, y yo les digo que primero que alguien tiene que hacerlo, pero ¿sabes cuál es el tema? Que la política va y viene, y siempre el político viene construyendo con un cartucho de dinamita y revienta todo lo que hizo el anterior, por eso no tenemos continuidad. Los bomberos es una actividad muy noble, que siempre está al servicio de la gente, y lo que vos vas haciendo queda para la gente, queda para todos. Alfredo Gómez, uno de los dirigentes reconocidos, históricos de la provincia de Catamarca, histórico por la cantidad de veces que intenta y que ha puesto su cuerpo, su cara para campañas electorales, y nuevamente presentándose en esta edición 2021 en unas PASO que esperan tener la posibilidad del voto de la gente para poder participar después en las generales. Todo un acontecimiento para la clase política y aquellos que son dirigentes de abajo, emergente, las PASO sirven. Esto es Santo y Pecador, suscríbase a nuestro canal en esta ronda de entrevistas. Esperamos, después de las PASO, volver a entrevistarte y saber que están compitiendo en las generales. Seguramente, un solo temita, que no es una corrección, pero digamos, en estos 8 años hemos acompañado desde el GEN, que claro, se referencia con Margarita Stolbiz en el orden nacional. Claro, no estaban en la lista, candidatos. Pero sí ponían la cara. Claro, yo no, hace 8 años que no somos candidatos y ahora decidimos a asumir el desafío. Alfredo Gómez. Además, ojo, sí, del vos, ninguno repite, para que ustedes tengan, prácticamente el 90% de la lista en toda la provincia son candidatos nuevos,
gente nueva, oxígeno nuevo, son dirigentes sociales, dirigentes de distintas cosas, pero en política es sangre nueva. Como él y como parte del equipo son los que intentan llegar, todo dependerá de cómo votemos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.